En esta lección aprenderemos a crear degradados con Adobe Illustrator. Como pueden observar en la imagen, tenemos ya un rectángulo con el degradado. Pero vamos a crear, seleccionamos, vamos a verificar en las capas. Y vamos a crear otro rectángulo para aplicarle el degradado. En este caso, el rectángulo va a tener un color azul sólido. Para aplicar este degradado, pues simplemente seleccionamos la forma o el elemento, hacemos clic en la herramienta degradado, y aquí seleccionamos el tipo de degradado que vamos a crear. En este caso vamos a crear un degradado lineal. Como pueden observar aquí, se acaba de aplicar el degradado que ya tenemos predeterminado. Si quisiéramos cambiar el color, pues simplemente hacemos clic acá, y empezamos a cambiar los colores que queremos para nuestro degradado. Lo importante con los degradados es lo siguiente: que el degradado final no se vea con terminaciones muy bruscas. Es decir, por ejemplo, yo voy a cambiar el color acá, le voy a quitar ese rosado que tiene, le voy a colocar un color blanco, pero previamente lo debo seleccionar. Listo, ya coloqué el color blanco, pero supongamos que acá yo voy a tirar este color blanco más hacia la izquierda. Como pueden ver acá, ya se está observando, se está creando y se visualiza una línea. Lo importante de un buen degradado es que la transición entre un color a otro sea de forma muy limpia, muy natural. Por eso es importante siempre trabajar con tonalidades más bajas y más altas del mismo color, como en este ejemplo que yo voy a utilizar. Podría ser este rojo, previamente obviamente seleccionado, y ahí ya tenemos nuestro degradado. También podría crear un degradado radial a partir del centro hacia los lados, y también podría con esta herramienta trabajar con la dirección del degradado de manera diagonal, diagonal y vertical. Si lo hiciéramos con un círculo, vamos a crear un círculo acá, podríamos aplicar un degradado radial, y acá pues simplemente podríamos trabajar el ángulo del degradado, o podríamos trabajar también, si seleccionamos esto, el punto donde va a estar, en este caso, el color más oscuro. Podríamos inclusive intercambiar el más claro para acá, el más oscuro para allá, y ahí entonces estaríamos dando la sensación de 3D. Vamos a colocarle un color un poco más claro y vamos a hacer lo mismo. Vamos a correr esto hacia acá, y aquí ya le estamos dando una apariencia algo 3D, o 3D no tanto, sino dándole un poquito más de volumen a nuestro círculo. Básicamente los degradados se pueden aplicar en textos. Vamos a crear un texto acá, voy a crear un nombre, un carácter, lo que sea. Vamos a esperar a que se desbloquee un rato. Vamos a crear aquí la palabra degradado con una tipografía de letras gruesas, podría ser bold. Pero ¿qué pasa? Para poder colocar el degradado dentro de esta tipografía, pues obviamente esta letra, esta tipografía, primero se debe convertir a curvas. Es decir,
debe pasar de texto a objeto. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos este texto, ingresamos al menú objeto, perdón, texto, crear contornos, y aquí básicamente ya esa tipografía funciona como un objeto. Si le colocamos el degradado, se pueden dar cuenta de que ya es posible aplicarle el degradado a mi tipografía. Nos vemos en un próximo video tutorial.